Nos encontramos en el NIDO, en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades, para invitarlos a conocer lo que es Punto Digital. En este caso se trata de un programa de nivel nacional. Nosotros dependemos de la Secretaría de Modernización de la Nación. Y en este programa tiene como objetivo principal la inclusión digital. Este programa se está desarrollando en el NIDO y cuenta con tres espacios muy diferentes pero muy importantes, como son la sala de capacitación, la sala de entretenimiento y la sala de proyección. Queremos invitar especialmente a todos aquellos interesados en utilizar esta tecnología. Son 16 notebooks de última generación que tenemos en la sala de capacitación para que utilicen todas aquellas personas que necesiten hacerlo con el acceso a Wi-Fi, a Internet de manera libre y gratuita. Por la mañana se desarrolla todo lo que es navegación libre, salvo que alguna institución lo solicite para alguna actividad especial. Y por la tarde se cuenta con tres cursos: alfabetización digital, robótica y programación. Queremos también informarles que estamos articulando con muchas instituciones de la localidad, como son el Centro de Formación Profesional número 401, el Centro Complementario 801, la Escuela de Adultos, que se desarrolla aquí en la sede de Barrio Unión. Están viniendo todos los días miércoles para utilizar esta tecnología. Y bueno, todas aquellas instituciones, la escuela secundaria número 1 también tiene a través de la profesora Ugalde algunas horas para trabajar aquí en el NIDO. La idea es entonces que todas aquellas personas que están necesitando utilizar una computadora para hacer un trabajo, para investigar, para todo aquello relacionado con el uso de Internet y de tecnología, que se acerquen a Punto Digital, nos consulten y, por supuesto, tenemos las puertas abiertas para todas aquellas personas que así lo soliciten.